Ya tenemos a Carla Celia Martínez Aparicio, ella es la directora de la organización de Carnaval SA. Ayer hablábamos de que existe la posibilidad de que, pues parece que ya está confirmado, vamos a decirle a Carla que nos confirme eso, pero parece que el Carnaval va a ir digitalmente. Carla Celia, ¿cómo te encuentras? Te habla Karina González, bienvenida a Programa Satélite. Hola Karina, un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo del programa. Y para los oyentes, un placer. Gracias, Carla, por tu atención. Bueno, nosotros queremos que tú nos confirmes si en efecto va a haber carnaval, si va a ser digital, cuál sería el enfoque que se le haría al carnaval. Es un reto, no hay duda de eso, para todas las organizaciones que están tratando de mantener las tradiciones, aunque sea de manera digital. Cuéntanos un poco, porque ayer especulábamos cómo podría ser, pero pues escucharlo directamente de ti es supremamente importante. Gracias, Karina. Sí, realmente, pues desde que empezó la pandemia empezamos a trabajar en el tema y nos tocó reinventarnos como a todas las instituciones que manejan fiestas populares, a todas las instituciones que manejan cultura. Sí. Y fíjate que ahí nos dimos cuenta de que la gente podía prescindir de muchísimas cosas materiales, pero que la cultura y el entretenimiento ocupaban el primer lugar. Sí. Entonces, nos hemos reinventado muchísimo. El premio Ernesto Macabre nos tocó hacerlo digital, el concurso de fotografía para el almanaque, el lanzamiento de la revista. Todos esos proyectos que tiene Carnaval a lo largo del año, que trabajan durante todo el año, pues ya se han hecho de manera virtual y digital. Y entramos en la recta final ya de que, pues esperando cada vez a ver qué iba a pasar con las condiciones biosanitarias, no solo de Barranquilla, sino del mundo, ¿no? Sí. En estos momentos, pues nadie está exento de que la pandemia sigue en honor, pero está ahí, que hay que cuidarse muchísimo y que definitivamente tenemos que aprovechar la herramienta de lo digital, de lo virtual, para poder hacer una celebración. O sea, yo el otro día comentaba a alguien que los barranquilleros nos va a tocar hacer ciertas renuncias con el Carnaval de Barranquilla, porque eventos grandes, eventos multitudinarios, eventos populares, como estamos acostumbrados y como es la esencia del carnaval, es totalmente imposible. Sí. Entonces tenemos que aprovechar la virtualidad y darle un enfoque de patrimonio, un enfoque de que la gente a través de la virtualidad, de videos de años anteriores, de videos que se hagan con grupos folclóricos, conozcan mucho y se involucren en la música y la historia del carnaval. Mm. Por otro lado, pues no estamos exentos de que se pueda presentar algo de pronto semipresencial, pero es aún prematuro para decirlo. Sí. Ahora, no habría reina de carnaval este año, ¿no? No habría reina del carnaval este año. Bueno, yo creo que esa va a ser una de las renuncias que sí. Vamos a hacer, pero todavía está, como te digo, estamos en el mes de octubre, trabajando muchísimo con la alcaldía y tal, con la Secretaría de Cultura y con los hacedores, construyendo ya una hoja de ruta. Pero pues sí, lo más probable es que haya, digamos, otro tipo de personajes, de muchachas, de patrimonio o algo así, en ese tema. Pero eso va a ser primicia en unos 15 días más o menos, porque estamos trabajando. estamos trabajando muchísimo. Sí. Pero como te decía, va a haber renuncias, pero también vamos a ganar. Nosotros claro, vamos sí. A conocer más el carnaval, nos vamos a involucrar todos. Sure. Probablemente el carnaval llegue a todas las partes del mundo. Exacto. Con esta herramienta digital. Es un reto gigantesco y la industria de la cultura es la más imprescindible, pero la que más sufre con esto. Así es. Nosotros, por ejemplo, ayer especulábamos, ¿y qué tal si las ex reinas del carnaval forman parte de esa celebración, ¿no? Al fin y al cabo, pues así ya, es. ¿Verdad? Es una idea que estamos contemplando, sí, así es. Porque ellas de todos modos pues tienen los vestuarios y mucha gente las va a identificar en los distintos años. Eso era precisamente lo que hablábamos ayer, Carla, que yo creo que es una oportunidad increíble para el Carnaval de Barranquilla para todavía internacionalizarse más. Porque no solo lo está viendo la gente aquí en Barranquilla, cuando ustedes vayan a hacer las transmisiones digitales, pero al mismo tiempo el resto del mundo. Entonces va a ser muy interesante. Sí, así es, estamos en ese reto. Yo calculo que unos 15, 20 días estaremos pues ya saliendo después de hacer ajustes, reuniones, etcétera, porque también hay que tener en cuenta algo, Karina, y a todos los oyentes, que es que el Carnaval de Barranquilla genera muchísimo empleo.
Sí. Carnaval de Barranquilla, el desarrollo que genera en la gente, el empleo a todo nivel, es muy grande, maquilladores, bailarines, coreógrafos, el que vendió la tela, la modista, el espectáculo, o sea, todo, a todo nivel. Entonces hay que ver de qué manera, y eso se está viendo con la Secretaría de Cultura y Patrimonio, de qué manera es lograr que estos grupos folclóricos, que muchos tienen, digamos, un modo vivendi del Carnaval de Barranquilla durante 1 o 2 meses, se afecten de la mejor manera posible. Entonces, ese es otro de los retos. Sí, era precisamente lo que nos preguntábamos. Yo sé que, Mateo, tú tenías una inquietud al respecto. Hola, Carla, te habla Mateo Guedo. Sí, te iba a preguntar sobre eso mismo. ¿Cuáles son las ayudas quizás para estos artistas y músicos que van a perder ciertos ingresos? Y obviamente también por las limitaciones que hay en un carnaval digital, me imagino que algunos sí van a quedar afuera. Entonces, si tienen eso también en cuenta. Eso es de las cosas que más nos preocupan y que estamos tratando de hacer un diseño equitativo con pocos recursos, porque realmente va a existir pocos recursos. La mayoría de las empresas patrocinadoras también están muy golpeadas, y ni que decir del sector oficial. Entonces, estamos tratando de diseñar algo que permita. Hay unos estímulos de la Secretaría de Cultura que son muy buenos. Ya la Secretaría de Alcalde se comprometieron con esos estímulos. Entonces, desarrollar proyectos con los cuales ellos pueden tener acceso a eso. Ahora, los patrocinadores que ustedes tenían en años anteriores, ¿algunos de ellos se han comprometido a apoyarlos, obviamente de manera digital? Sí, ha habido compromiso por parte de ellos. Pues lógicamente estamos casi seguros que los apoyos no van a ser iguales. Sí, claro. Es decir, porque los ingresos, al no tener un espectáculo masivo grande en el cual tú puedas decirle a Bavaria, necesito este patrocinio, pero tú vas a vender también, eso no va a existir. Sí. Eso no va a existir. Entonces, igual son muy solidarios, pero como te decía, los ingresos van a bajar y también tenemos que reinventarnos nosotros para que esos gastos bajen y se afecten lo menos posible la ciudad y la gente que vive el carnaval. Con el saludo cordial, Carla, te saludo a Juan Carlos Rocha. Hola, Juanca. Mi pregunta es, al ser digital el carnaval, ¿serían los 4 días y habría festival de orquesta? Bueno, eso todavía Juanca, todavía eso está adelantado para yo contestarte, porque apenas estamos en la programación inicial, en lo que iniciaría el carnaval de Barranquilla. Lo más probable es que en esos 4 días, porque es que son las fechas en todo el mundo del carnaval, ¿cierto? Sí. El carnaval no es que se pueda aplazar. Exacto. Es que se va a celebrar distinto. Aplazar no, porque no es un reinado. Así entonces es. Lo más probable es que esos días hagamos eventos alusivos o de celebración alusiva a lo que teníamos, ¿cierto? Si existe una celebración que pudiera ser para el segundo semestre, que de pronto reactive la economía, pues ahí estaremos mirando si se hace a través del Carnaval de Barranquilla. Carla, hablando de los patrocinios, al mismo tiempo, quizás algo positivo que puede salir de esta situación es que ustedes puedan encontrar la manera de trabajar con ya empresas multinacionales, como obviamente la audiencia del carnaval digital va a ser internacional. Sí, le estamos apuntando a todo. Una vez tengamos listo el portafolio y pues la presentación, hay que salir a ver cómo monetizamos lo virtual. Así es. Bueno, de todos modos, quiero decirte que nosotros aquí vamos a estar pendientes. De verdad nos interesa saber del proceso del carnaval digital. Pues, como sabrás, Programa Satélite, siempre con Abel González, la parte digital fue muy importante. Entonces, para nosotros va a ser muy agradable ver todo ese proceso. Quiero que sepas que los micrófonos están aquí disponibles para ti, para que nos cuentes cómo se desarrolla toda esta actividad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Karina, para ti, con mucho cariño, y para toda tu mesa de trabajo. Muchísimas gracias. No, a ti, Carla, muchas gracias.